especial para todos los deportistas del municipio de Chía. Hoy vamos a realizar una clase encaminada a la agilidad, obviamente de nuestro tren inferior y toda esta parte que hace también alusión a la coordinación. Bien, para que entonces podamos realizar esta sesión de clase y ustedes nos acompañen, no sin antes suscribirse a nuestro canal y darle like. Para comenzar entonces nuestra sesión de clase, vamos a iniciar con nuestra parte de calentamiento. Bien, vamos a iniciar entonces con una movilidad articular cefalocaudal y pues ya vamos a ir integrando nuevos movimientos y obviamente estiramientos, movilidad articular, todo lo que corresponde para ponernos a predisposición del ejercicio y la sesión de hoy. ¿Listos? Vamos a iniciar entonces con una rotación de cuello bien amplia. ¿Listos? Vamos a hacerlo entre unas 10 a 12 repeticiones en cada dirección. Ustedes para que lo trabajen en casa, luego vamos a hacer una extensión. Bien, mantenemos lo mismo. Vamos a hacer entre 10 y 12 para que lo realicen. Vamos bajando, estamos trabajando cefalocaudal. Bien, entonces vamos a hacer amplitud aquí de hombros, bien extenso, que se sienta el estiramiento también en nuestras escápulas. Eso es. Listos, vamos a hacer una aquí rotación de nuestra articulación. Eso es. Listo, seguimos con muñecas hacia afuera, luego hacia adentro. Listo, vamos a hacer una rotación de nuestro tronco. Bien, lo mismo, entre 10 y 12 repeticiones en cada una de las direcciones para que lo trabajen en casa. Listo, vamos con nuestra articulación. Aquí, listos, adelante, atrás, vamos a dejar totalmente extendida la pierna y vamos a ir aumentando un poco el rango de movimiento y de amplitud. Bien, eso es. Listos, cambio, vamos con la otra pierna. Vamos a trabajar siempre obviamente nuestros dos lateralidades. Eso es, ahí entonces hicimos una movilidad articular de nuestra articulación coxofemoral. Ahora vamos a hacer una extensión de rodilla, de la articulación de la rodilla. Bien, y flexión. ¿Listos? Entonces ahí mantengo, puedo apoyarme acá, 10-12 repeticiones. Vamos con nuestra otro perfil, nuestra otra lateralidad. Eso es. Bien, y vamos a llegar a la articulación del tobillo. Vamos a hacer rotación, circunducción hacia adentro. Vamos a hacer circunducción hacia afuera. Bien, dorsiflexión, plantiflexión. Bien, para activar todos nuestra articulación, nuestros músculos y tendones que se pongan a predisposición. Bien, cambiamos de lateralidad, circunducción hacia adentro, circunducción hacia afuera, 10 a 12 repeticiones. Listo, vamos hacia afuera, dorsiflexión, plantiflexión. Listo, muy bien. Bien, 12 a 12 repeticiones cada uno de estos ejercicios que les acabo de explicar para activar obviamente nuestras articulaciones. Ahora vamos a subir nuestra frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, irrigación de sangre y a poner a predisposición todos nuestros sistemas energéticos para realizar nuestra sesión de clase. ¿Listos? Vamos a comenzar entonces un trote leve hacia adelante y hacia atrás. Bien, siempre manejando, obviamente, punta de pies, brazos, el llamado skipping bajo o repique, como lo llamamos. Listos, ahí mismito vamos a hacer lateralidades, 10 a 12 de estos desplazamientos. Cambiamos, vamos por el otro costado, manejando las dos lateralidades y punta de pies, muy importante. Listos, punta de pies,
Eso es. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer saltos acá. Por debajo aumentamos nuestro rango de movimiento, de amplitud, un poco más intenso, vamos poniendo un poco más de intensidad. Listo, 10 a 12 repeticiones, tomamos aire, ok, y vamos a realizar ahora skipping más alto, ok, un poco más alto, bien, y en punta de pies. Vamos notando cómo nuestra frecuencia respiratoria va aumentando y también obviamente nuestra frecuencia cardíaca. ¿Listos? Vamos. Importante el braceo. Mantenemos. Eso es. ¿Listos? Y seguimos con qué. Vamos a hacer jumpings acá o saltos en X. Los vamos a hacer muy leves, ¿bien? No los vamos a hacer rápido, porque ahora hasta el momento estamos en predisposición. Vamos a hacer unos 20 saltos. Eso es. Punta de pies. Y aprovechamos ¿para qué? Para agrandar nuestro rango de movimiento. ¿Bien? Aprovechamos nuestra irrigación de sangre, predisposición de todas nuestras articulaciones, circulación, y aprovechamos para ampliar el rango de movimiento. ¿Listos? Ahora cruzado. Cambio. ¿Listo? Bien, ahora un poco más de intensidad del ejercicio. Bien, skipping más alto. ¿Listo? Hacemos los saltos en X un poco más intensos y finalizamos nuestra sesión, nuestra parte inicial de la sesión. ¿Listos? Entonces, vamos acá más o menos a la altura de la articulación coxofemoral. Bien, nuestro skipping, elevando las rodillas, cadera siempre obviamente manteniéndola estable y punta de pies, braceo importante. Bien, y un poco más de intensidad. Mantenemos. Eso es. Combine una vez. Saltos en X. Más intensidad. Listos. Muy bien. Y aprovechamos para qué. Para mejorar y obviamente para ampliar nuestro rango de movimiento. ¿Listos? Nuevamente, entonces adelante, atrás, porque vamos a utilizar mucho nuestra parte del tren inferior y tenemos que estar muy a predisposición. ¿Listos? Nuevamente, vamos atrás. Cambio. Último al lado, como estuviéramos haciendo el pase. Esta información neurosensorial acá que vamos a dar para ponerlos a disposición. ¿Listos? Nuestra parte inicial está finalizada. Vamos a comenzar con nuestra parte central. Para nuestra fase central, como les venía diciendo, vamos a realizar entonces los ejercicios encaminados a mejorar nuestra agilidad. Vamos a hacer los ejercicios primero sin el elemento y después vamos a ir poniéndole un poco más de grado de dificultad, obviamente utilizando nuestro elemento que va a ser nuestro balón. ¿Listos? Ejercicios muy simples, muy sencillos, pero que van a mejorar tanto nuestra agilidad y obviamente implícita lo que tiene que ver nuestra coordinación. Bien, y también importante, va a tener un gasto calórico muy considerable y también una parte aeróbica que también nos va a ayudar a fortalecer todo lo que tiene que ver con nuestra resistencia. ¿Listos? Y también algo de fuerza. Son trabajos que son muy completos y que son unas direcciones determinantes para nuestro deporte. ¿Listos? Vamos a iniciar entonces el primer ejercicio que vamos a realizar sin balón. Entonces vamos a desplazarme un lateral, punta de pie siempre. Ojo, punta de pies, bajo mi centro de gravedad,
bien, y regreso de espaldas. ¿Listos? Esto lo vamos a realizar. Vamos a realizarlo 10 idas, siempre comenzando obviamente a contar desde donde comenzamos. ¿Listos? Entonces vamos a contar 10. Vamos a hacerlas, pero obviamente aumentando nuestra velocidad. Van a ser trabajos anaeróbicos que obviamente nos van a generar un gasto energético y obviamente lo que corresponde a mejorar nuestra parte de resistencia. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, cuando vayamos y comenzamos en 3, 2, 1, ¿listos? Entonces, agilidad, punta de pies, ¿listos? Y bueno, ¿listo? Otra vez, explosivo, vamos. Y regreso. Otra vez. ¿Listos? Cuando contemos 5, vamos a iniciar por el otro costado, con eso trabajamos nuestras dos lateralidades. ¿Listos? Vamos para el otro lado, centro de gravedad, punta de pies. ¿Listos? Miro. Va, otra vez, fuerte. Va. ¿Listos? Eso es. Bien. ¿Listos? Entonces este es nuestro primer ejercicio que vamos a realizar de agilidad. Ya saben, 10 repeticiones, 10 idas. Cuando termine en nuestro primer ejercicio, vamos a tomar más o menos un minuto de descanso para continuar con nuestro siguiente ejercicio. Para nuestro siguiente ejercicio, entonces, vamos a utilizar nuestros 3 puntos o 4, dependiendo, pues obviamente, el espacio que ustedes tienen. En este caso, yo voy a utilizar 3. Y seguimos con la misma mecánica, pero obviamente haciendo el ejercicio de una manera que lo que vamos a hacer, antes estábamos de frente, atacando nuestros obstáculos de frente y desplazándonos lateral hacia los costados y hacia nuestros perfiles. ¿Listos? Ahora lo vamos a hacer, que atacar de lado, pero vamos a ir de frente, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Listos? Pues sí. De frente, vamos aquí adelante, luego regresamos atrás. Importante, punta de pies, buen braceo, buena coordinación, ¿listos? Y muy buena intensidad. Es importante que lo manejemos así, por eso vamos a hacer solamente 10 repeticiones, pero que sean muy intensas, ¿bien? Con eso todas las podemos mantener al mismo nivel. Si hacemos entre 20 y 30, ya vamos a fatigar y no vamos a trabajar lo que corresponde a la agilidad, sino que ya estaríamos trabajando los otros aspectos. ¿Listos? Entonces, bien, 10. A la cuenta de 2, 1, ¿listos? Vamos. Eso es, muy bien. Vamos ahora hacia adelante. Listo, un poco más rápido, equipo. Eso es, ¿listos? Podemos trabajar 10 repeticiones, como les venía comentando, un minuto de descanso con estos ejercicios. ¿Listos? Para nuestro siguiente ejercicio, lo que vamos a realizar es poner nuestros puntos de referencia, ¿bien? Equidistantes, ¿listos? Uno del otro, más o menos a un metro, ¿bien? Pero los vamos a colocar en zigzag. ¿Listos? Lo que vamos a hacer es comenzar desde este punto, vamos a ir a atacar el primer obstáculo, ¿ok? Voy rápido, agilidad, siguiente obstáculo y acá, ¿listos? Este cómo lo vamos a manejar. Tomamos una respiración y nos preparamos y salimos de una vez. Pa, pa, pa. ¿Listos? Muy rápido. Bien, vamos a manejarlo entre 8 y 10 repeticiones. ¿Listos? Son ejercicios que nos van a fortalecer, como les venía comentando, todo lo que tiene que ver con nuestra parte de agilidad, pero tiene muy implícito lo que corresponde a la resistencia anaeróbica también. Bien, y nuestra fuerza. ¿Vale? Entonces, vuelvo y le reitero, voy acá, centro de gravedad, voy acá, centro de gravedad y voy acá. Y regreso, tomo aire y explosivo. ¿Listo? Ya saben, importante, punta de pies, 3, 2, 1, ¿listo? Voy acá. Eso es. Regreso. Entonces, 3, 2, 1, voy acá. ¿Listos? Tomo aire, nuevamente, 3, 2, 1,
Eso es. 3, 2, 1. Voy por derecha, rápido. Desplazamiento, un poco más. Eso es. ¿Listos? 8 a 10 repeticiones. Trabajamos también tiempo de reacción, importante, y velocidad. ¿Listos? Nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar los mismos puntos de referencia, de igual forma, ubicados. ¿Qué le vamos a poner? Un poco de fuerza, llamémoslo así, bien, antes de realizar la acción. Es decir, voy a estar acá, lo que voy a hacer es realizar una sentadilla, salto, apenas yo llegué el rechazo, voy a ir muy rápido, muy ágil, muy explosivo a realizar el mismo ejercicio. ¿Bien? ¿Bien? Importante el salto y que durante el regreso del apoyo sea ahí donde se realice la siguiente acción. ¿Listos? ¿Para qué? Para que obviamente esa energía acumulada sea transferida al momento de después de realizar la acción de la sentadilla. ¿Listos? Ya sabemos, sentadilla espalda recta. Bien, intentamos bajar acá, ángulo de 90 grados aproximadamente, acá entre la articulación de la rodilla. Toco acá, hago un salto y obviamente agilidad. Bien, lo mismo, 8 a 10 repeticiones. La explicación: 3, 2, 1, salto, ya. Listos, lo mismo, como aire y nuevamente posición: 3, 2, 1, explosividad y agilidad. Eso es. Nuevamente, explicación. Vamos con la tercera. Ya sabemos que vamos a trabajar en casa entre 8 y 10. 1, 2, 3, explosividad, transferencia, agilidad. ¿Listos? Eso es. Ejercicio muy completo que nos va a ayudar a fortalecer todas estas estructuras y también generando algo de potencia. Para nuestros siguientes ejercicios vamos a utilizar nuestro balón. Y vamos a necesitar también la ayuda de un asistente porque vamos a trabajar nuestra agilidad y obviamente vamos a hacer nuestra parte de balón. ¿Bien? Para mejorar nuestra técnica individual. Vamos a mejorar con los otros ejercicios todo lo que tiene que ver con nuestra coordinación, con nuestra agilidad, que es lo que estamos trabajando. Pero obviamente necesitamos trabajar nuestra agilidad con el balón, con nuestro elemento. Bien, entonces nos predisponemos, buscamos a alguien de la familia para que obviamente entrene con nosotros, el hermano o la hermana, alguien puede entrenar con nosotros y obviamente nuestro balón. Nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar en nuestros tres puntos de referencia. ¿Listo? Nuestros tres puntos de referencia. Voy a iniciar haciendo el primer ejercicio que explicamos de agilidad. Me giro, ¿listos? Y me van a lanzar el balón nuestro asistente y lo voy a entregar con borde interno. ¿Bien? Ahí ya vamos a trabajar todas nuestras capacidades técnicas y, importante, controlo con la planta del pie y entrego. ¿Listos? Entonces, el ejercicio, la explicación es así para que la trabajen en casa. Esta podemos realizar entre lo mismo, 8 o 10 repeticiones de este ejercicio. Entonces, de la siguiente forma. ¿Listos? 3, 2, 1. Entonces, agilidad. Termino, voy por acá. ¿Vale? Luego regreso por acá. Voy acá. Entrego. Vuelvo y me posiciono. ¿Listos? Voy por acá. ¿Listos? Agilidad. Entrego. Comienzo acá. Voy por aquí. ¿Listo? Entrego. ¿Listos? Bien, ese es el ejercicio que vamos a realizar con nuestro balón. Entonces, para que lo trabajen. Ahí está la explicación y vamos a realizarlo entre 8 a 10 repeticiones con una muy buena intensidad y, importante, entregando el balón siempre bien a nuestro asistente. Para nuestro siguiente ejercicio, mismos puntos de referencia. Y nuestro asistente va a estar en el lado contrario donde yo inicio. Lo que vamos a hacer es hacer los ejercicios que hicimos sin balón. Como ya están memorizados, ya están grabados, ya los tenemos bien estructurados, ya hemos tenido el tiempo para obviamente grabarlos, memorizarlos y que quede esa huella ahí motora. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a aprovecharla y ahora el balón viene acá a media altura. ¿Listo? Me regreso y otra vez. ¿Bien?
nuevamente acá, media altura, adelante, atrás, y manejo los dos perfiles. ¿Listos? ¿Listos? 3, 2, 1, bien, agilidad, agilidad, pues voy acá, entrego, bien, borde interno acá, borde izquierdo, eso es, importante, agilidad, agilidad, vale, acá, 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 me perfilo, importante, los brazos, para que le den el equilibrio al cuerpo, acá, abro, T, eso es, nuevamente aquí, y entrego, agilidad, acá, eso es, tomo aire, y nuevamente, voy adelante, atrás, agilidad, y entrego. ¿Listos? Nuevamente, entre 8 y 10 repeticiones, importante, la amplitud de los brazos, el equilibrio del cuerpo, para entregar el pase a nuestro asistente. Bien, entrego el pase, y mucha agilidad, punta de pies, y nuevamente. Bien, ejercicio también, muy, muy, muy completo para que lo realice. Siguiente ejercicio que vamos a realizar, nuevamente vamos a utilizar solamente dos puntos de referencia y lo que vamos a hacer es que el asistente va a estar al frente y nos va a realizar un pase, bien, por alguno de los dos perfiles. Lo que yo voy a hacer es ir muy rápido, ágil, punta de pies, entrego, me regreso y entrego el balón con derecha, izquierda, como estén trabajando nuevamente en casa, entrego. Y lo importante es que cuando yo regrese, vaya y anticipe el pase. Por eso está este punto de referencia. Es como si fuese un contrincante. ¿Listos? Entonces, vamos a realizar el ejercicio y lo vamos a trabajar en casa. ¿Bien? Entonces, comienzo por izquierda. Entonces, voy acá. Entrego rápido, agilidad acá. Voy por acá. Eso es. Entrego. Esto vamos a hacerlo a primera intención para que el ejercicio sea dinámico. ¿Bien? Siempre punta de pies, agilidad en las piernas, eso es, entrego, levanto la cara, bien, el pase que sea a mi compañero, mi asistente, entrego, como, bien, y voy, anticipando, importante la posición de los brazos, eso es, listos, vamos a manejarlo, 10 a 15 repeticiones este ejercicio, ya que pues obviamente es muy corto y necesitamos que hayan varias repeticiones para que vayamos asimilando nuestro gesto deportivo. Para este siguiente ejercicio vamos a utilizar una mecánica que hemos utilizado en un anterior ejercicio, en uno de los anteriores ejercicios. Vamos a atacar nuestros obstáculos de forma lateral, ¿listos? Haciendo que un repique, un skipping muy ágil, bien corto. No vamos a hacer algo corto aquí, bien, y lo que vamos a hacer es entregar con el derecho o izquierda, acá nuevamente, bien, bien, acá, muy corto, bien, y lo entrego acá, bien, pero ahora vamos a utilizar el empeine, superficie de contacto, bien, listo, bien, entonces, en 3, 2, 1, entonces, agilidad, adelante, atrás, me quedo acá, entrego, listo, agilidad, adelante, atrás, el otro perfil, el peine, eso es, bien importante los brazos, el braceo, y eso es, adelante, atrás, 10 a 12 repeticiones vamos a manejar, ok. Eso es, listos, vamos a manejar 10-12 repeticiones, importante nuestra agilidad, nuestra postura y nuestra, obviamente, entrega y nuestra técnica para pasar el balón. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a realizar una estrella, bien, acá como lo vemos en la imagen, entonces voy a poner un platillo en la mitad, voy a poner 4 puntos de referencia, que distantes cada uno del otro, y lo que voy a hacer es, cuando comience, voy ágilmente, golpeo con empeine, voy a la derecha, voy borde interno en mi pierna derecha, vuelvo a mi sitio, voy a la izquierda y vuelvo a la mitad, me retrocedo y lo que voy a hacer es
hacer un pase a ras de piso con el borde interno. ¿Listos? Bien, comenzamos en 3, 2, 1, importante agilidad, voy acá, ¿listos? Bien, voy a derecha, lateralidad estamos manejando también y acá ras de piso. Vuelvo y comienzo, acá voy, 1, si ustedes tienen más espacio en su casa pueden manejarlo un poco con más espacio y retrocedo y interno. Nuevamente, voy adelante, empeine, siempre regresando a la mitad. Bien, y me perfilo. Listos, la próxima la vamos a hacer entregando por el lado izquierdo. Bien, vamos con izquierda. 1, 2, 3 y comienza. Listo, acá, voy derecha, voy izquierda. Listo, centro, voy a la mitad y izquierda. Nuevamente con izquierda, voy. Listo, derecha, centro, izquierda, interno, centro, voy. Eso es. Ejercicio muy completo, muy activo, manejamos varios aspectos coordinativos también, lateralidad, lo que tiene que ver con nuestra agilidad, como lo estamos manejando, importante nuestra técnica individual. Ejercicios todos muy completos para mejorar nuestra técnica individual a partir de la agilidad. Bien, aspectos coordinativos que todos vienen implícitos en nuestro querido deporte. Bien, ahora vamos a terminar con nuestra fase final, a la cual va direccionada a nuestros estiramientos, a nuestra vuelta a la calma, a regenerar un poco, pues obviamente, toda esta fatiga que hemos generado en nuestra fase tanto inicial como central. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a ir bajando gradualmente nuestras pulsaciones, vamos a recurrir entonces a realizar un poco de movilidad articular. Bien, nuevamente nuestra articulación coxofemoral, todo lo que tiene que ver con nuestra parte del tren inferior, que es el que siempre va a estar implícito. Bien, no vamos a tener tanto el rango de movimiento, porque pues obviamente nuestras pulsaciones van a subir porque van a hacer más esfuerzo, entonces vamos a ir obviamente solamente haciendo una relajación con cada una de nuestras articulaciones y nuestra segmentos corporales. Listos, bien, extensión y flexión de nuestra articulación de la rodilla. Vamos volviendo a la calma. Si tenemos importante hidratación este momento, podemos obviamente realizar unos cuantos sorbos de agua, preferiblemente. Bien, entonces ahí, listos, vamos extensionando nuestras articulaciones acá en nuestro tren superior. Importante la respiración en nuestra fase final. Listos, para que le llegue oxígeno y haya ese intercambio en estas estructuras que quedan obviamente fatigadas, y va a ser nuestro mejor aliado para recuperarnos. Entonces, una muy buena respiración. Listos, acá vamos de lado a lado, flexionamos un poquito. Listos, vamos a ir abajo, volvemos aquí, espalda totalmente recta. Importante la respiración, como les venía diciendo. Cerramos nuestro compás y vamos a realizar nuestro estiramiento para que obviamente no vayamos a tener, digamos, ninguna lesión primordialmente nuestros estiramientos, y obviamente para postergar y pues tratar de aliviar un poco la fatiga causada por nuestros ejercicios. Listos, vamos entonces adelante, totalmente nuestra pierna atrás extendida. Lo que vamos a hacer, mano en la cintura, y vamos a dejarnos caer hacia adelante un poco, nuestra cadera flexionada hacia adelante, en extensión, y vamos, flexión, extensión, mantenemos 10, 12 segundos, 15, y vamos a cambiar. Sentimos como hay una leve tensión. Si no la sentimos, vamos a poner un poco el pie más hacia atrás, nuestra pierna que está atrás,
y lo que vamos a hacer es ahí sentir esa tensión en nuestro gastrocnemios y sóleos. Bien, 12, 15 segundos. Bien, vamos a estirar nuestros cuádriceps. Acá. Lo mismo, derecho, espalda recta. No vamos a dejar acá de esta forma, porque va a ser un poco más de trabajo la articulación de la rodilla. Lo que vamos a hacer es que la vamos a ampliar un poco hacia afuera y así mismo vamos a realizar un poco más de estiramiento y no generar lesiones. 10, 12 segundos, cambio nuevamente acá, mano cruzada, entonces no lo vamos a dejar acá hacia adentro, sino vamos a retirar un poquito. Listos, y hacemos presión hacia atrás. Eso es. Listos, vamos a también todo lo que tiene que ver con nuestra espalda baja, nuestra zona lumbar. Entonces tomamos aire, inhalamos, exhalamos y espalda totalmente recta y bajamos. Mantenemos, sentimos la tensión nuevamente en nuestros gastrocnemios, sóleos, también algo de nuestros isquiotibiales, importante. Mantenemos. Eso es. Listos. Ahora separamos un poco las piernas para darle un poco de estabilidad al cuerpo. Estiramos ahí todo lo que tiene que ver con nuestro deltoides, articulación acá del hombro, tríceps, 10 a 12 segundos, cambio, listos, eso es. Vamos a ver con nuestra parte de acá de los extensores y flexores de nuestra palma de la mano, de nuestro antebrazo acá. Eso es, 10 a 12 segundos. Y nuevamente vamos a hacer una distensión de nuestro cuello. Bien, generando unas rotaciones muy despacio, protegiendo nuestras, obviamente nuestra articulación aquí del cuello. Y vamos adelante, atrás. Tomamos aire y es así como regresamos a la calma y obviamente con mucha más energía y con todo el trabajo realizado para seguir perfeccionando nuestra técnica. Llegamos al final de nuestra sesión de clase. No olviden suscribirse ahí en nuestro canal de YouTube y obviamente seguir todos nuestros entrenamientos por parte del Instituto Municipal de Recreación de Deportes de Chía. Un saludo muy especial de parte de todo el área técnica y de nuestro director Aldo del Colorado para que Chía siga entrenando en casa y protegiéndonos del COVID-19.